killers in these streets. Haymakers like a fire, throwing hooks to a beat. I got my finger on my pulse, it's steady. I was built for the speed. Automatic shift gears, I'm ready. Headstrong, I believe. Adriana, primer campeonato de Europa senior y medalla de oro. ¿Qué sentiste y qué sientes ahora que ya ha pasado una semana? Bueno, pues el momento de esa sensación fue increíble, fue un momento súper chulo. Y ahora pues cuando llegué justo que me dieron la sorpresa y además como que te das cuenta de que es algo importante. Pero bueno, ya ha pasado el momento y ahora con muchas ganas de afrontar todo lo que venga. Bueno, aunque hay que decir que tú ya habías quedado campeona de Europa en categoría junior y sub-21. ¿Es muy diferente los combates y las sensaciones con respecto a la categoría absoluta? Hombre, al final siempre según vas subiendo de categoría, la categoría en la que estás, siempre ese campeonato es el más importante para ti, ¿no? Y aquí era igual, ya era la categoría senior y lo máximo que podíamos aspirar era el europeo senior en ese momento. Y bueno, al final se nota que es gente con mucho nivel, igual que en otras categorías, es verdad, pero con muchísima más experiencia. ¿Cómo fue el recibimiento de tus compañeros? Bueno, fue súper chulo, la verdad, no me lo esperaba para nada. Justo cuando llegué me dijeron que mi padre que llegaba tarde, no sé, y vino tarde y yo llegaba tarde a entrenar y estaba súper enfadada con mi padre porque no llegaba. Y a la que llego, subo y estaba todo el mundo con las pancartas y con tal, bueno, fue genial, me emocioné y todo, vamos. De cara al futuro, ahora que hay más gente que conoce el deporte, que está más pendiente de tus resultados, ¿cuáles son tus próximos objetivos para que te podamos seguir más de cerca? Bueno, pues los objetivos ahora, a ver si hay suerte y podemos ir al Preolímpico y coger una plaza para los Juegos Olímpicos de Tokio. Y hay Mundial Senior este año también y por todos los campeonatos que son criterio de clasificación para poder ir. Bueno, supongo que todo esto es un sueño para ti, pero ¿en qué momento te diste cuenta de que esa medalla de oro era real? Pues justo en el momento en el que... El momento sí te das cuenta y lo celebras y saltas, pero hasta que no salí fuera y le di un abrazo a Jesús, a Subi, a María y a Vivi, como que no eres consciente de la realidad de ese momento. Ahora que mencionas que tu coach estaba fuera, ¿cómo se lleva a estar en una final tan importante en la que además te has llevado la medalla de oro, pero que debido a las circunstancias sociales a las que nos estamos enfrentando, no contabas con público, con tu familia, con todo tu equipo allí para darte todavía más ánimos? Sí, a ver, sí, es raro, es diferente porque al final hay mucho más silencio en el pabellón, es todo, pero yo lo que más echo de menos al final es a Jesús en la silla o en la grada gritando y el tenerla ahí conmigo. O sea, eso es lo que más echo de menos y al final cuando tú entras a competir estás centrado, estás focalizado y estás solamente pensando en lo que tienes que hacer en el tapiz, pero claro, cuando está tu coach también estás pendiente de él y él le echaba mucho en falta. Bueno, Adriana, muchísimas gracias por tu tiempo. Te dejamos ya entrenar, que estarás hasta arriba de entrevistas. Y nada, esperamos verte muy pronto con más medallas de oro. Muchísimas gracias.